cómo usar la grúa en GTA V en Play 4. Si quieres utilizar la grúa en GTA V en Play 4, te voy a enseñar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer, lógicamente, es tener la grúa, ¿vale? En el canal tengo un vídeo donde te enseño dónde puedes conseguir la grúa. Y ahora, una vez que la tienes, te vas a acercar al coche. Yo siempre lo suelo coger por la parte delantera, ¿vale? Y ahora te arrimas a él, no tanto, ¿vale? Y luego con el joystick izquierdo le vas a dar hacia abajo para que baje el enganche. Y como puedes ver, ya se ha enganchado, ¿vale? Lo voy a poner así. Y ahora si le doy para arriba, me lo podría llevar así. También te lo puedes llevar así agachado, ¿vale? Y ahora simplemente te lo llevarías y ya está. Ahora, si por cualquier cosa, bueno, por cualquier cosa no, lo querrás soltar en algún sitio, para soltarlo tienes que quedar pulsada la flecha derecha. No un toque, porque un toque enciende y apaga las luces. Tienes que quedarlo pulsado, ¿vale? Y así sería. Muy sencillo. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que me dejases un me gusta. Hasta la próxima.